muy común como cabeza de vaca. Pues bien, estos animales no son reales. Por ejemplo, no hay ninguna persona con alas. Esto es claramente una hibridación de elementos naturales para representar otra cosa. Entonces se dio el salto del naturalismo al simbolismo. Esto es de la representación de Ahura Mazda. ¿Saben quién es? A ver quién es Ahura Mazda. El dios solar de los iranios. Es dios para los iranios. Dios para los iranios, para los persas, para los sumatrianos. Los cuernos del simbolismo es eso, o sea, el feto cuando está aquí, los cuernos, digamos, Osiris la representan con cuernos, cuando recibe el sol, pues aquí está el feto. Está fecundando. Sí. Sí. De hecho, en el caso de Ahura Mazda significa espíritu esplendente, el resplandor del espíritu. Vamos a estudiar después cómo esta religión zoroastriana creó directamente el concepto de Jehová. Es decir, la misma relación que hay entre el judaísmo y el cristianismo la tenemos, pero antes, entre el zoroastrismo y el zoroastrianismo, que se llama en realidad, hoy se llama parsismo. Y el judaísmo son la misma. De hecho, el origen de la Biblia del Antiguo Testamento, del Pentateuco, está en un libro zoroastriano que se llama Sed Avesta. Es muy similar a un libro bíblico llamado Levíticos, por poner un ejemplo. La siguiente, por favor. Seguimos viendo cómo se involucran los motivos animales con los humanos, ya en un plano puramente simbólico. Fíjate que en esta escultura budista se ve, parece que se está chupando una pipa de agua, pero no es eso, creo que es una serpiente. Se ve muy claro que los cuernos son la misma aura de los santos. Es la misma. Así que cuando la religión cristiana iconográficamente separa los cuernos de Satán del aura de los santos, está desconociendo el principio de ambos símbolos. Es decir, en ese mismo momento el símbolo ya deja de ser legible y termina castigando al pobre chivo por tener cuernos. ¿Ves? Entonces, si un animal saliera con una cosa redonda en la cabeza, capaz que lo santificaría. Es decir, se pierde el sentido del símbolo. ¿A dónde voy? Los símbolos son como letras. Si no sabemos leerlos, pues son ineficientes. No se trata de repetir símbolos. Se trata de saber para qué sirve. Y no se trata tampoco de unirlos como quiera. Si unes las letras como quiera, eso no significa nada. Hay que ponerlo en palabras. Lo siguiente, por favor. Ya les dije que en América la falta bueno, en Anahua y Sudamérica, la falta de animales con cuernos, así como las vacas y demás, no obvió que se usara los cuernos como emblema de la luna y del resplandor. Seguimos viendo aquí el aura de los santos. Esta abertura en la cabeza a mí me lleva a pensar si el origen de la correspondiente abertura olmeca estará en Sudamérica y si uno de los símbolos que tiene la abertura de la cabeza olmeca, si una de las lecturas, no será lunar. Porque la verdad la cabeza olmeca es una vez muy cerrada, por lo tanto no parecen cuernos. Pero encuentras todo tipo de transición hasta los cuernos a medida que desciendes hacia el sur. La siguiente. Seguimos viendo hibridaciones de animales entre sí o con personas. Por ejemplo, esto es una serpiente emplumada, que es además una persona, que es Tifón, y está siendo asesinado por la deidad que tiene el símbolo de la vida. Y aquí encontramos un elemento común a las religiones, un lenguaje común. Las religiones describen los cambios de eras avatáricas con el mito de las sucesiones violentas. Por ejemplo, Popol Vuh te dice que primero hubo un gran ser que se llamaba Bukub Kakish, que quiere decir resplandeciente, y lo sabía todo y demás. Pero hubo que matarlo, le dispararon y lo tiraron y lo enterraron después. El cambio es violento. En Grecia, por ejemplo, te dice que primero fueron los dioses, después vinieron los gigantes, después los héroes, y en pura guerra, se mataban entre sí. Zeus a Crono. Sí, Zeus a Crono. A Crono se comían a los hijos y después Zeus se los comía, en fin. Bueno, esto por supuesto no es historia literal. Esto es un simbolismo de qué. ¿Por qué la violencia asociada a los cambios de era avatáricas, o crísticas, o mesiánicas? En otras palabras, la religión tiene ciclos, tal como la sociedad tiene ciclos, como el calendario tiene ciclos. Los ciclos dentro de la religión se llaman ciclos avatáricos, ciclos mesiánicos. Tenemos un ejemplo en el mismo cristianismo. El cristianismo no acepta a otros mesías además de Jesús, pero no puede negar que Moisés lo dijo con toda claridad.
llegado el tiempo les voy a levantar un profeta semejante a mí. Y eso sí se lo aplican a Jesús. Y tampoco pueden negar que Moisés dijo, yo soy el continuador de Abraham. ¿Ves? Así que el cristianismo sí tiene ciclos avatares. Jesús dijo, oye, yo voy a regresar, no es que ya yo me quede aquí, regreso, me voy a llamar el para, ¿qué? Y cuando hablan de la transfiguración, Paráclitos. Cuando hablan de la transfiguración está... Sale Elías. Con Enoch y Elías. ¿Por qué Enoch y Elías? Ellos eran también representantes de... ¿Por qué Enoch y Elías? Según la Biblia lo que agarró fueron mitos de otras naciones. Por ejemplo, Elías es el mito de Helios. Y lo antropomorfizó y lo convirtió en un personaje histórico. Enoch le puso a vivir 365 años. Es decir, año por día. Enoch y Elías son los dos únicos personajes, aparte de Jesús, que fueron arrebatados en una nube y nunca se encontró el cuerpo, según la Biblia. Con lo que te están diciendo, Elías fue un gran avatar. El de Moisés también, ¿no? Sí, Moisés también. Sí. Pero en el caso de Enoch y Elías se fueron un carro de fuego. Así específicamente. Por eso en la transfiguración bajó el carro de fuego, que es la verdadera Merkaba. No lo que anda por ahí con ese nombre. Sino la verdadera enseñanza del carro de fuego, que es la Cábala. De eso hablaremos en otro momento. Quizás después de terminar el curso de religiones, le caigamos a enseñanzas esotéricas de diferentes religiones, como la Cábala y cosas así. Bueno. Fíjense que en esta figurilla de Creta vemos lo mismo. La asociación todavía femenina, porque es muy antigua, no se había dado paso al patriarcado en esa isla, entre la serpiente y el ave. Y lo mismo en el relieve olmeca. Esta es una serpiente emplumada. ¿Ok? Probablemente todo esto estuviera pintado y demás. Aquí se notan leves vestigios de la pluma. Y este elemento acá arriba te dice que es una serpiente emplumada. Es un quetzalcóatl. Así que, por favor. Seguimos viendo entonces asociaciones de humano, serpiente y pluma. En el caso de... En este caso no hay pluma. Fíjense. Esto es un naga. Es la representación de un naga. Y esto es la representación de un quetzalcóatl. ¿Cuál es la diferencia simbólica? Desde el punto de vista religioso. Bueno, los nagas, según los hindúes, viven al otro lado de la tierra. Por excelencia. Viven al otro lado de la tierra, en las antípodas. Viven en la oscuridad. En lo que para ellos es América, obviamente. Aquí se decía exactamente al revés. Al otro lado de la tierra viven esas serpientes que es mejor ni tratar con ellas. Los plumosos estamos aquí arriba. Es una cuestión completamente relativa. Pero involucra una gran enseñanza alquímica. Una de las cosas que probablemente tratemos, ¿sí? La alquimia tiene uno de sus temas míticos, es la serpiente de arriba y la serpiente de abajo. La serpiente de arriba tiene plumas. La de abajo no. ¿Qué es la serpiente de abajo? Vamos a un poco más atrás. ¿Qué son ambas serpientes? Una es el resultado de la otra. Cuando una se transforma en la otra, eso se llama la obra. Se completó la obra, se completó el ciclo. ¿Ves? Por lo tanto, esa serpiente sin plumas es un estado potencial. Y la serpiente con plumas, el desarrollo de ese estado potencial. Un estado de realización. Así que tenemos lo potencial y lo realizado. Es un tema alquímico que uno, bueno, hay un montón de interpretaciones sobre eso, algunas más piradas que otras, pero básicamente lo que quiere decir es que nacimos con una cantidad de energía y pues se puede hacer algo con ella. Siguiente, por favor. Fíjense que esto es de Colombia y vemos otra vez el tema del ave con la serpiente. Esto es de Norteamérica. Aquí se involucran otros elementos como la suástica y lo que llamamos hoy yin yang. Uno de los glifos asociados, ya la cadena simbólica se va estirando mucho, ¿eh? Pero uno de los glifos asociados, sobre todo en Norteamérica y en agua, con la serpiente plumada es el yin yang. Porque en realidad, serpiente plumada no es más que el desarrollo de ese concepto de la armonía, de la armonización. Les dije también que el pez es otro de los elementos naturales asociados con la religión a través del mito del avatar. Y ya vimos el Oanes de allá de Mesopotamia, el pez directamente, el pez de acá de Mesoamérica, que es Seacatopisi. La siguiente, por favor. El pez de los cristianos, el pez hindú, el pez... Bueno, podríamos sacar peces de todos lados. Es uno de los símbolos más usados y menos conocidos, menos comprendidos. Ya les dije que el pez representa la capacidad de planear por la conciencia, la capacidad de atender, de percibir. La siguiente, por favor.
a través de la luna y de los elementos naturales, por supuesto, parte de la naturaleza, una parte básica era los astros. Los astros retaron al ser humano desde el primer momento a tratar de comprender. La cosa no era gratuita, porque había que comprender cómo se movía la luna. Bueno, por cuestiones reproductivas, también porque los paleolíticos no solo comían bisontes y elefantes, tenían una rudimentaria agricultura de estación. ¿Ves? Sobre todo a la orilla de los ríos, necesitaban saber cuándo eran las crecidas, cuándo iba a llover, cuándo no. Las estaciones eran importantes desde esa época. Entonces, desde el primer momento quedó claro que había que comprender cómo funciona la naturaleza. También hay otra cosa. No está en el espíritu del ser humano dejar huecos. Y simplemente no comprenderlo es un hueco demasiado grueso. Y porque aquellas personas que comprendieron cómo se movía la Tierra en el sistema solar, se convirtieron en profetas y descubrieron una fuente tremenda de poder. ¿Ves? Podían profetizar eclipses, cuando regresaba el año, cosas así. Llegó el momento en que el reto creció y ya se trataba no solo de entender la luna y el sol, sino de entender los planetas, las estrellas y demás. Yo pienso que más o menos entre al fin del paleolítico y comienzo del neolítico, la astronomía desde el punto de vista teórico y especulativo llegó a un nivel por lo menos como el actual. Es decir, se comprendió la naturaleza del universo y todo lo demás. Lo cual no significa que se pueda demostrar. ¿Ves? Nosotros hemos desarrollado una herramienta muy especial, son las matemáticas para demostrar cosas. Pero finalmente estamos demostrando cosas que pueden leer en libros desde hace miles de años. Como que, por ejemplo, el universo es infinito en el espacio. ¿Ves? Se hizo de todas las maneras posibles. O, como es arriba y abajo, como es para allá y para acá, que la relatividad, que es lo que no se podía demostrar. Pero esas ideas están en el ser humano. Para empezar, tenemos entonces que ponernos la camisa de la humildad y reconocer que poder razonar no significa intuir. La intuición es una facultad diferente, separada, que se cultiva a su manera y que puede llegar mucho más lejos que la razón. La siguiente, por favor. Bueno, de la comprensión de los movimientos del cielo a su conceptuación, primero de una manera naturalista y después de una manera altamente esquemática, pues fueron pasos inevitables. Y así surgió primero el zodiaco, esto es una banda zodiacal, y después el calendario. La siguiente, por favor. Esta banda tiene 13 signos, que son los mismos 13, las mismas 13 constelaciones que todavía tenemos hoy en la eclíptica. Es decir, esta división de la eclíptica en 13 partes es tan antigua que está presente en América y en Asia. Así que debe ser muy antigua. Y por supuesto se desarrolló en América como los 13 por 20 signos, y en Asia como una reducción de 13 a 12. Para poder hacer cuadraturas, estiles, triangulaciones y otra serie de cosas muy agradables a la astrología. Al respecto les quiero decir algo. La astrología se desarrolló desde el primer momento en que el ser humano empezó a contemplar los astros. Porque había una relación obvia. Esta relación me imagino que es evolutiva. A mí se me hace que no debe ser casual la relación del ciclo menstrual de las mujeres y de otros mamíferos grandes con la luna. Son fracciones, fragmentos de la luna. Pero además se desarrolló una idea que a mi juicio es un poco perniciosa porque es materialista. La idea de que las estrellas o las constelaciones te influyen de alguna manera literal. Esta idea no aparece en América, solo aparece en el viejo mundo. Así que me imagino que es posterior a la separación de Asia, de América. En América no vas a encontrar nunca que te digan que una estrella te influye así o así. Simplemente eso no se conocía. Porque los mesoamericanos especulaban lo siguiente. Fíjense. Mientras más consciente un ser vivo, más puede influir. Mientras menos consciente, más influido es. La muestra de la conciencia es la libertad. Pero una estrella o un astro que se somete rígidamente a un ciclo es lo contrario de la libertad. Así que, de ninguna manera, yo puedo admitir que un pedazo de piedra en el espacio tenga nada que ver conmigo. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, quiera o no quiera esa piedra. También puede influir una persona o un ser superior, pero no una piedra. Esa es la idea básica. Claro, uno puede preguntarse, no, pero cuando las estrellas se vuelven a poner de determinada manera, ¿sabes qué? Haz lo contrario y vas a ver que se puede ser diferente.